En febrero de 1943, una violenta e inesperada erupción en el estado mexicano de Michoacán se llevó por delante las casas de varias poblaciones y dejó como único superviviente a la iglesia de San Juan Parangaricotiro. Aislada en un mar de destrucción, la torre de la vieja iglesia resistió los embates de la lava y quedó como único testigo del brutal fenómeno. La iglesia de San Juan permanece hoy en día en pie como un lugar congelado en el tiempo, un fantasmal campanario que emerge sobre un lago de piedra. Enterrados en la roca descansan las casas y comercios de la antigua población. Sobre ellos, erguida y desafiante, la torre es la única señal de vida en kilómetros a la redonda. El volcán Paricutín, protagonista de aquella destrucción, nació por sorpresa el día 20 de febrero de 1943, en una llanura donde hasta entonces no se conocía actividad volcánica alguna. Aquel día, el campesino Dionisio Pulido entró en la historia de la vulcanología y se convirtió en la primera persona que presenció en directo el nacimiento de un volcán. Según él mismo relató, se encontraba arando cuando escuchó un fuerte temblor y contempló con sus propios ojos cómo se abría la tierra y comenzaba a escupir vapor y piedra. En las siguientes 24 horas, el Paricutín se levantó 7 metros del suelo mientras arrojaba al aire todo tipo de material volcánico. Al cabo de una semana, la montaña de ceniza ya alcanzaba los 50 metros y continuó creciendo hasta alcanzar los 600 metros de altura. La erupción permaneció en actividad durante 9 años,
y además de los pueblos de Paricutín y de San Juan Parangaricutiro, enterró otras poblaciones cercanas. Los ríos de lava crearon una falda de roca de varios kilómetros alrededor del cráter y cubrieron una superficie de 25 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la estructura de la iglesia no sufrió daño y no hubo víctimas que lamentar. Hubo tiempo para evacuar a todo el mundo, incluido el campesino Dionisio Pulido, que había dado la voz de alarma. En la actualidad, el lugar se ha convertido en un centro de atracción para turistas y en un motor para la economía de la zona. Los guías muestran a los visitantes los restos de la torre que sobrevivió y los que todavía estaban en construcción, así como el altar y la pila bautismal, que se conservan en buen estado. Además, el volcán Paricutín empieza a ser conocido en todo el mundo y ha sido incluido en algunas listas como una de las 7 maravillas naturales.